Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y que hoy, mañana y siempre el Señor haga prósperas las obras de nuestras manos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Saludos y bendiciones, les habla el Padre Rafael Muñoz, y como cada día estamos hoy celebrando esta misa por tus intenciones, por tus necesidades. Hoy estamos celebrando la misa que corresponde a este lunes de la quinta semana, lunes, inicio de la semana laboral, donde oramos misericordiosamente y grandemente por ti, para que el Señor en esta semana que inicia laboralmente te dé esa fortaleza y ese ánimo para seguir adelante en el camino de la vida. Que Dios te proteja, te bendiga y te guarde cuando salgas a tu casa, de tu casa a trabajar, y que te quedes ahí también, que el Señor te fortalezca para que puedas realizar las obras que el Señor quiere siempre. Hoy nosotros, en este lunes 5 de este mes de febrero, estamos celebrando la memoria de Santa Águeda, virgen y mártir, la patrona de las enfermeras y patrona también en contra del cáncer de mama de las mujeres también. Así que vamos pues a poner en intención a todas las personas del mundo, en especial a las mujeres que están sufriendo de enfermedades de cáncer y sobre todo del cáncer de mama, que en este día tan especial, día de Santa Águeda, que ella por intercesión, que sea nuestra intercesora para que ayude a vencer esos problemas y dificultades en esas enfermedades. Ánimo, que el Señor nos bendiga, y vamos pues nosotros ahora a prepararnos interiormente y vamos a pedir perdón. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Padre de amor y de misericordia, tenga piedad de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Que tu Santa Virgen y Mártir Águeda, tan agradable siempre a tu corazón por la consagración de su virginidad y su valor en el martirio, nos obtenga, Señor, tu fortaleza para superar nuestro egoísmo y nuestra cobardía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos para escuchar la proclamación de las lecturas correspondiente a este lunes de la quinta semana de este tiempo ordinario, año par. La primera lectura está tomada del Libro de los Reyes. En esta semana vamos a estar leyendo, como siempre, como la semana pasada, el Libro de los Reyes, donde se nos está narrando la historia primero de David y ahora la historia de Salomón. Y en el Evangelio vamos a estar leyendo a San Marcos. Recordemos que el Libro de los Reyes nos narra precisamente todas las historias de los reyes, empezando en el Libro de Samuel, que lo hicimos ya hace tres semanas atrás, y ahora pues estamos en la lectura continua de este lunes. En el Libro de los Reyes se nos narra aquí cómo Salomón va afianzando también el reinado que Dios le dio y prometido a su padre David también. Y en el Evangelio de Marcos, recordemos que Marcos es el evangelio más corto que hay, es el original, el primero, de ahí tomó Mateo y Lucas para hacer su evangelio, y vemos a un Jesús siempre ahora en actividad pastoral. Toda esta semana vamos a estar viendo a Jesús, pues curando, predicando, eligiendo a los apóstoles, en fin, en su trabajo. Vamos pues a leer este primer libro de los Reyes, en su capítulo 8, versos del 1 al 7, del 9 al 13, en esta lectura continua, hoy lunes de la quinta semana de este tiempo ordinario. En aquellos días el rey Salomón convocó en Jerusalén a todos los ancianos y jefes de Israel para subir allá el arca de la alianza del Señor desde Sion, la ciudad de David. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón para la fiesta de los tabernáculos, que se celebra el séptimo mes del año. Cuando llegaron los ancianos de Israel, unos sacerdotes cargaron el arca de la alianza y otros, junto con los levitas, llevaron a la tienda de la reunión con todos los objetos sagrados que en ella había. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel inmolaron frente al arca ovejas y bueyes en tal número que no se podían contar. Llevaron el arca de la alianza del Señor hasta su lugar en el santuario, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las figuras de los querubines, de tal modo que las alas de estos quedaron cubriendo las arcas y las varas que servían para transportarla. Lo único que había en el arca eran las dos tablas de piedra que Moisés colocó ahí, cuando el Señor estableció la alianza con los israelitas a su salida de Egipto. En cuanto los sacerdotes salieron de aquel sitio sagrado, una nube llenó el templo, y esto les impidió continuar oficiando, porque la gloria del Señor había llenado su templo. Entonces Salomón exclamó: «El Señor dijo que habitaría en una espesa nube.
Por eso, Señor, la casa que te he construido con magnificencia será tu morada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 131 vamos a responder, levántate, Señor, y ven a tu casa. Que se hallaba en Éfrata, nos dijeron, de Jaar en los campos la encontramos. Entremos en la tienda del Señor y a sus pies adoremos los postrados. Levántate, Señor, y ven a tu casa. Nos preparamos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio que está tomado del evangelista San Marcos en su capítulo 6, versos del 53 al 56. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genezaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. A donde quiera que llegaba en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a pedir a Dios Todopoderoso, como cada lunes, que te bendiga, que te fortalezca. Dios Todopoderoso, por la fuerza del Espíritu Santo, te pido por tus fieles, por tus siervos, que ahora están participando de esta Eucaristía. Santifícalos en la verdad, bendícelos y protégelos, Señor. Mira, Señor, que ahora van a salir a sus trabajos, van a salir ahora a sus diligencias. Protégelos siempre, protege a su familia que se quede en la casa, bendícelos y santifícalos también. Señor, dale la fortaleza necesaria para que no puedan caer en pecado, para que estén limpios delante de ti, y la fortaleza para vencer la tristeza, la fortaleza para vencer la depresión, la fortaleza, el ánimo, la inteligencia y la salud para que puedan echar hacia adelante su trabajo. Señor, dale prosperidad también económica, dale la fortaleza y la salud para que puedan trabajar. Bendícelo, Señor. Sabemos que tienen problemas y dificultades, depresión, problemas económicos, problemas, Señor, y pecados. Señor, te pido la fortaleza, cúbrelo, Señor, con su manto ahora que van para la calle. Protégelo, Señor, también a los que se quedan en la casa y anímalo, Señor, en este gran amor. Bendícelos y santifícalos siempre, oh Padre. Sana sus heridas, especialmente las espirituales, para que puedan dar testimonio de ti y alegría donde quiera que se encuentren. Que cuando ellos salgan, Señor, que cuando lo vean a ellos, vean también transparencia tuya, te vean a ti, Señor. Que no sean ellos que estén actuando, sino tú, Señor, a través de ellos. Utilízalo, Señor, para que la gloria tuya se manifieste en todos lados. Cuídalos, protégelos, bendícelos, sánalos y santifícalos en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa Águeda, patrona de las enfermeras y de las mujeres también con cáncer de mama. Ella murió de una manera terrible en el 250-60 por ahí, en lo que hoy es Roma. Entonces ahí murió mártir, la martirizaron por despecho, un procónsul que estaba también, digamos, por ella, y no quiso y se mantuvo siempre virgen, y le mandó a cortar los senos, y desde ahí también la arrastró hasta que la mató, y se mantuvo siempre firme en el Señor. A ella se le atribuye también que detuvo la lava de un volcán en una ciudad en aquel tiempo, en la Pompeya, que después se fue destruida por el volcán, y desde ahí pues hay una devoción grande a Santa Águeda, patrona de las enfermeras y patrona también de las mujeres con cáncer de seno. Así que también vamos y estamos orando muy especialmente por ellas en esto. En la primera lectura de hoy que está hablando acerca de Salomón, que ya va a empezar a construir el templo y empiezan de una vez las alabanzas y sobre todo los sacrificios. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios, entonces mataban ovejas y todo eso, pero no era un desperdicio, porque era una combinación. Cuando lo ofrecían al Señor, era carne, sobre todo cuando el rey lo hacía, era carne para todo el pueblo. Dice que se mataron ovejas, se mataron bueyes que no se podían contar, pues toda esa carne de los sacrificios era precisamente dada al pueblo de Dios también para que comiera, y le quedaba también una parte a la clase sacerdotal para sostenerse, así era que funcionaba. Incluso el diezmo que menciona la Biblia nunca menciona que es dinero. El diezmo se daba en cosechas y se daba también el 10% de las ovejas, de los toros que llevaban. Y ese 10% de diezmo era utilizado
para los pobres y para el templo, pero nunca dinero. Así que cuando un pastor evangélico o quien sea, que el diezmo, el 10% de lo que usted se gana, eso no es bíblico, porque la Biblia nunca dice que hay que dar dinero en ese sentido, con el diezmo hablado. Ahora, colaboración sí, como la viuda, pero no de que la Biblia dice un diezmo de dinero. No, el diezmo que habla la Biblia es en especie, es en plantas y es en especie, y era para el pueblo de Dios, no solamente para los que están del templo, o sea, que era para hacer obras de caridad, por si acaso lo quieren seguir engañando con esa. Y tenemos también acá a Jesucristo, que está fajado trabajando, haciendo lo que tiene que hacer, tirando para adelante. ¿Cómo decimos nosotros tirando para adelante acá? O sea, evangelizando, curando enfermos. Hay dos tipos de milagro: el milagro físico y el milagro espiritual. El milagro físico, cuando dicen que van a hacer una misa de sanación con el padre fulano y fulano y fulano, hay que ponerle una segunda planta a la iglesia, porque la gente nada más está buscando que le sane la patita, que le sane la cabecita, que le sanen todas las cosas, pero no quieren convertirse de corazón. Quieren y van a esas misas nada más para ver si se sacan una lotería espiritual. Y esa sanación física tiene fecha de vencimiento, porque cuando uno se muere, ¿con qué ojos va a ver? ¿Con qué pierna va a caminar? Y Jesucristo hizo muchos milagros, pero se murieron. Y usted también, aunque se sane, usted le va a seguir doliendo las cosas. Usted se va a enfermar y se va a morir también. Por tanto, lo más importante es la sanación espiritual. Cuando usted está en pecado y Dios le sana, esa sanación salta hasta la vida eterna. Pero muchos lo que quieren nada más que le sanen temporalmente. Entonces, no, hay que buscar esa sanación y ofrecer a Dios sacrificios que agraden. ¿Cuál es? Dejar de ser ratero. Convertirse a Dios, echar hacia adelante, eso es lo que Dios quiere, y entonces Él te sanará, y esa sanación saltará hasta la vida eterna. Bendiciones y ánimo, y que Dios te acompañe siempre. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, para que nosotros seamos los primeros que demos testimonio de vida, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos, pedir al Señor por la conversión de todos nosotros, empezando por mí, y también por las personas que solamente buscan la sanación física, para que Dios Todopoderoso lo sane también espiritualmente, que es la que dura, la de verdad, la que salta hasta la vida eterna. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por tantos enfermos también físicos que piden, para que el Señor les conceda la salud, si es que está en su plan y nos conviene, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Padre de misericordia, escucha estas peticiones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan y este vino, fruto de la tierra y de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, mi corazón contrito y mi espíritu humilde, que este sacrificio sea agradable a tu presencia, Dios Padre Todopoderoso. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios nuestro, tú que nos has dado este pan y este vino para reparar nuestras fuerzas, conviértelos para nosotros en sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos especialmente por nuestros familiares y amigos difuntos, por todas las intenciones que ustedes envían a diario, por las 33 misas continuas que estamos celebrando. Te pido también, Señor, por tantas personas que envían sus intenciones y que ya las puse al inicio de esta misa, por los enfermos, tanto del espíritu como también físicamente, Señor, para que tú los sanes. Te pedimos también muy especialmente por las personas que están atrapadas en los vicios, especialmente del alcohol, especialmente también de la droga, de la marihuana, de la cocaína, para que tú, Señor, también les libere y ellos también vayan entendiendo que tienen que ir empezando el proceso de sanación. Te pido también, Señor, por las personas que están enfermas con la depresión, con la tristeza extrema, también, Señor, por la bipolaridad, personas también con los pecados de la lengua, que hablan mucho, que critican, que mienten, que insultan, Señor, por las personas que insultan, por las personas que son agresivas, Señor, también te pido que les calme para que la gracia de Dios habite en ellos. Y ten misericordia a todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos alegramos en decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. En el amor de Cristo nos damos la paz. Esa paz que sana, que salva, que transforma. La paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí a Jesucristo, el Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que hoy sigue sanando nuestros corazones. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Oh mi Jesús, Señor y Redentor, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y hoy, no pudiendo comulgar contigo sacramentalmente, pido, Señor, comulgar contigo espiritualmente para fortaleza de mi espíritu, salvación de mi alma y bienestar de mi familia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuerpo y sangre de Cristo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Señor, tú que has querido hacernos participar de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera unidos en Cristo, que nuestro trabajo sea eficaz para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ánimo, ánimo y muchas bendiciones en este lunes. Que el Señor te dé esa fortaleza para trabajar, para echar hacia adelante tu familia, para tu bienestar físico, que necesitamos también el dinero bien administrado, para bienestar de tu familia, tuyo también, para que puedas progresar en el amor y puedas progresar también económicamente. Pero sobre todo también que el Señor te dé salud, que te dé también inteligencia, que te vaya abriendo los caminos para que tú puedas trabajar. No le pidas nunca, Señor, quítame los problemas, porque no te los va a quitar, porque son parte de la vida. Que el Señor te dé fortaleza, te dé salud, te dé ánimo. Que nosotros pongamos nuestro esfuerzo y afán y Dios ponga lo demás, que Él nos abra los caminos. Y así es de verdad. Dios no te da la casa, pero te da el trabajo para que tú la puedas construir. Dios no te da las cosas así hechas, te da la semilla para que tú la riegue, la cultive, y así mismo es el trabajo. Hay que hacer. Ese es el milagro de la vida diaria. Así que sigamos pues orando con la gracia del Señor. Estoy orando muy especialmente por ti siempre, y sobre todo también en este lunes, para que el Señor, pues esta semana que bien empieza, bien también termine en su gracia y en su misericordia. Preparémonos pues también para la cuaresma que viene por ahí. Viene el retiro de cuaresma, viene el gran reto cuaresmal, donde vamos nosotros pues a orar, vamos a convertirnos más al Señor y vamos a ayudar a quien lo necesita bajo las obras de misericordia. Así que le vamos a ir diciendo paso a paso y poco a poco para preparar ese gran encuentro de cuaresma con el Señor, para poder morir con Él y resucitar con Él en el amor de Dios. Así que te reto para que nosotros vivamos esa experiencia de amor con los pobres, presos, huérfanos, viudas, desamparados, con la disciplina también de la gracia del Señor, para poder entonces ser mejores, para ver si es verdad que uno sirve para algo, así mismito. Así que ánimo, y vamos a seguir el programa este. Se lo voy enviando paso a paso y poco a poco la sugerencia para poder entonces echar hacia adelante de los viacrucis, de los retiros, de la disciplina que vamos a tener, de los ayunos y abstinencia, y cómo lo vamos a hacer. Así que anímate en la gracia del Señor. Mi teléfono 1-829-222-6895. Hoy lunes también el programa Pregúntale sin vergüenza al padrecito, a este que está aquí, con el tema acerca de las parejas homosexuales, si la iglesia permitió o no permitió ese barullo que hay ahí. Vamos a explicarlo como Dios manda. Así que sintonicemos pues hoy a las 10 de la noche, hora de la República Dominicana, para ver este gran programa, arroba parroquia cibernética en YouTube. Bendiciones y que el Señor les acompañe siempre. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En Cristo Jesús el Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Bendiciones y recuerden colaborar. El que tiene mucho, que dé mucho. El que tiene poco, que dé poco. Pero hay que dar siempre. Y a trabajar, se ha dicho. Déjese de estar haragán. A veces la mujer suya tiene razón, sí, que usted es un vago. Póngase a trabajar y tira para adelante. Bendiciones.